Primero que nada, bienvenidos nuevamente a una nueva clase. El día de hoy tenemos como parte principal el aprender cómo inmovilizar rodilla. ¿De acuerdo? ¿Cómo nosotros lo vamos a hacer? Ya, cuando nosotros encontramos lesiones a nivel de rodilla, lo primero que tenemos que ver es comprobar que no se trate de algún tipo de fractura, porque de nada va a servir nuestro vendaje si nosotros pensamos y tenemos la idea, tal vez, de simplemente solo coger y vendarnos y esperar mejorar. No, al contrario, nosotros lo que vamos a aprender es a inmovilizar. Inmovilizamos ¿para qué? Para poder transportarnos a una casa de salud, a una casa asistencial. Sí, por favor, todo el mundo me va mostrando su venda en pantalla. Muéstreme la venda que disponga en casa. Perfecto. Listo, pues nos vamos poniendo de pie, chicos, y vamos a empezar. Póngase de pie en la silla, no pise en nada, pues nos retiramos el calzado y comenzamos. ¿De acuerdo? Pisamos ahí. Ya sabe, la venda tiene que estar bien enrollada. ¿Sí? Nosotros ya sabemos cuáles son los movimientos, tanto flexión como extensión. Flexionar es el movimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar el vendaje que nos cubre todo completamente. ¿Sí? Ya sabemos identificar la articulación, entonces empezamos dos dedos hacia arriba de donde es la rodilla, giramos la primera vuelta. ¿Me visualiza bien, Alondra? Sí, listen. Ya, perfecto, está la primera vuelta ahí, ajustamos. ¿Sí? Bajamos nuevamente. ¿De acuerdo? Vamos bajando. Vamos bajando. Perfecto, y vamos cubriendo toda la parte de la articulación. Una vez que llegamos dos dedos bajo la articulación de la rodilla, nuevamente empezamos a subir. Empezamos a subir. Y no se olvide lo que siempre les decía a ustedes cuando calculábamos lo que es la parte de de lo que decíamos los vendajes en mano. Vamos a ir calculando cuánto nos va quedando de venda para poderle terminar en la parte. Listo. Entonces, miren, ¿cómo comprobamos? Pues simplemente nos damos cuenta que la venda está bien colocada cuando ¿qué? Sentimos la inmovilización. ¿De acuerdo? Usted se da cuenta, usted comienza a caminar, vamos a comenzar a caminar y vamos a sentir más fija la parte de la rodilla. ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? No estuvo difícil, ¿verdad? Es muy práctico esto, pero existen otras formas. Entonces, nuevamente, si usted sabe, hacia el frente, hacia afuera, sentimos lo que está inmovilizado, cómo nos sostiene, cómo nos fija la vena. Suéltese, por favor. Nos soltamos. Suéltese, por favor. Ya sabe usted, ya sabe enrollar la venda de igual forma, de igual manera. Ya sabemos enrollar, paso revisando. ¿Sí? Ahorita paso revisando vendas enrolladas. Perfecto. Y vamos a comenzar. ¿Sí? Como usted sabe, ya tenemos que tener cosas hechas ahí. Enrollamos, perfecto. Veo que algunos ya lo están haciendo bien. Listo, chévere chicos, muy bien. Perfecto, enrolle las vendas, enrolle. Aarón, enrolle su venda. Perfecto. Jorge, Listen, prenda su cámara. Dígame, Ariano. ¿podría repetir? Es que no lo entiendo muy bien, por lo que tengo un poquito mal el internet. Se me estaba pausando, entonces no le entendí cómo hay que enrollarle a la venda. No sé si me podría volver a explicar, por favor. Enrollar la venda, pues ya saben, cogemos de los O extremos, sea, jalamos. ¿qué hablo? En la parte del vendaje de la rodilla, dicen. Ah, de Entonces, hacer el vendaje. dale. Listo, no Sí, hay dicen, es que problema. eso no lo entendí muy bien, por favor. No hay problema, ya le repetimos. Todo el mundo nuevamente nos ponemos de pie. Por favor, si va a Listo. pisar en una silla, retírese el calzado para no manchar. ¿De acuerdo? Ya. Primero, como ya saben, ya identificamos la lesión en la rodilla, ¿sí? Estamos ahí, está todo perfecto, está todo muy bien. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que hacemos? La pierna no tiene que estar ahí flexionada, sino extendemos un poco y procedemos. Medimos dos dedos arriba de la rodilla, dos dedos,
estiramos un poco la venda y fijamos. ¿Sí? Damos la primera vuelta. No sé, harían así, le visualices ahí. Se está dando la primera vuelta. Comenzamos a bajar. Ya sabe que cuando nosotros hacemos estos vendajes, no tienen que estar muy pegados para que nos alcance la venda. Y vamos a ir controlando la forma que se va fijando. No muy apretado, porque después esto le va a cortar la circulación. ¿Sí? Por lo general, nosotros siempre tenemos que aquí fijar en la parte completa de lo que es la rodilla. Nos tenemos que centrar ahí. Y cuando nosotros ya sentimos que la rodilla nos va a sobrar venda, así como en este caso, le vamos terminando en la parte superior. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Sí? No nos demoramos mucho y está inmovilizado la parte de la rodilla. ¿De acuerdo? Mire, ¿cómo nos damos cuenta que está inmovilizado? Si tal vez la pierna, nosotros al momento de intentar hacer hacia el frente, tenemos el movimiento normal que es de flexión y extensión, pues lo inmovilizamos mal. ¿De acuerdo? A lo que usted comience a dar pasos pequeños hacia atrás, hacia el frente, usted no tiene que sentir que le presiona, que le aprieta, no. Tiene que sentirle normalmente. ¿Sí? A ver, paso revisando. Jóvenes. A ver, Gabriela, muéstrame, por favor. No se ve nada, Gaby, la pierna está blanca. Listo. Perfecto, Gabriela. Alondra. Perfecto. Listo. David Hidalgo. Perfecto, David. Muy bien. Ariana, no sé si te salió. No, Alicen, ya la estoy repitiéndolo otra vez porque no me salió. Bueno, a ver, vamos. Ismael. No se te vio nada, Ismael. A ver, exactamente. Ahí sí te das cuenta, mira, Ismael. Justamente en la parte inferior, esta partecita de aquí, se te ve parte de la piel. Lo importante es que nosotros cubramos toda la zona para de esta manera que no existe el movimiento. ¿De acuerdo, Ismael? Listo. ¿Quién más terminó? Keila. Déjame ver cómo te fue, Keila. ¿No está apretada, Keila, la venda? No. Ya, lo mismo que el Ismael. Si te das cuenta que en la parte ya para bajar está ahí como un poquito abierta, ¿sí? Más arriba, más arriba, más arriba, en la parte de frontal. Más abajo, más ahí, exacto, donde está tu mano izquierda, ahí. ¿Sí? Esas separaciones no tenemos que hacerles tener, sino tenemos que tenerla esta completamente cerrada. ¿De acuerdo, Keila? Pero si es elástica, o sea, se ve los espacios en... Ah, no, pero... Ah, listo, listo, es el, por el tipo de venda. Perfecto, gracias, Keila. Vamos viendo, ¿cómo te fue, Fernando? Juanfer. Ya, ¿se acuerdan, chicos? Perfecto. Está bien, Fernando, pero ¿te acuerdas lo que les decía? Que no amontonen mucho la venda. Por ahí está hecho un poquito pelota, pero podemos mejorarle, Juanfer. ¿Sí? Que nos quede todo uniforme. Te felicito, está muy bien hecho. William Cano. William, ¿estás por ahí? De acuerdo. Listo, William. Alison. Vamos a ver, Alison Gaibor. Sí. Perfecto, estírele la esta. Listo, muy bien. Muy bien, Alison, veo que está bien fijo eso, ¿de acuerdo? Sí, Pantocta, Daniela. Listen, yo ya le puedo indicar. Y ya me salió, ya. Ya te pido, ya, Ariane. Gírale. Gracias. Listo, no está apretada, ¿verdad, Daniela? No. Ya, listo. Cuando nosotros movemos... Sí le sientes que está fijo, ¿verdad? Perfecto. Los que ya voy revisando, ya puede irse soltando la venda, vaya enrollando. Sebastián Villena. Alison puede soltarse la venda. Sí, Sebastián Villena.
Vamos viendo. Perfecto. Sí, me vio, Lice. Sí, sí, ya te vi, Sebas. Tranquilo. Doménica Gómez. Perfecto, Domé. Has repartido bien la venda. Sí, has distribuido bien la venda. No hay problema. Listo. Nicolás Jácome. Nicolás, creo que tiene experiencia en lesiones. Está muy bien hecho el vendaje. Te felicito. Chévere, Nicolás. Jennifer Singaña, ¿cómo nos fue? A ver, espérate, Jennifer. Espérate, Jennifer. ¿Listo? Listo, Jennifer. Perfecto ese vendaje. Muy bien, Jennifer. Te felicito. ¿Quién más? Aarón Ruiz. ¿Cómo le fue? Ya, si te das cuenta, Aarón, que te falta un poquito de cómo cubrir el espacio en la parte inferior. Está más venda, le has puesto encima de la rodilla. ¿Te acuerdas que te dije que empiecen dos dedos encima de las rodillas para que nos alcance hacia abajo? ¿Ya? Pero de ahí está muy bien, Aarón. Solo ese pequeño detalle nada más. El resto está con la cámara apagada, chicos, no puedo revisar. Solamente estoy revisando. Ah, perdón, Jorge Jiménez, me faltaba. Jorge Jiménez, a ver. Súbele un poquito más, exacto. Ahí falta ajustar, perdón, solo falta ajustar nada más, Jorge, y de ahí estamos bien. ¿Listo? Enrolle, por favor, su venda. Enrolle. A ver, Ariana, ¿dónde estáis? A ver, ya te vi. A ver, vamos. Ahí sí se ve. Perdón, se ve. Perfecto, Ariana. Sí. Sí. Solo en esa parte que no le tapé muy bien, porque está un poquito blanco, pero ya de ahí ya lo demás estoy. No hay problema, Ariana, estamos muy bien. Ya sabe, ya, listo, gracias, Ariana. Es lo mismo cuando nosotros estamos para enrollar, es lo mismo cuando hacíamos la articulación de la muñeca, ¿sí? No nos complicamos, enrollamos. Enrolle, por favor. ¿Sí? No se confunda. Es lo mismo que hacemos, tanto en rodilla derecha como en rodilla izquierda. Ahorita todo el mundo, por favor, coge rodilla izquierda y se comienza a inmovilizar. Porque ahorita hicimos, todo el mundo hicimos rodilla derecha. ¿De acuerdo? Inicie, por favor, rodilla izquierda. Yo les voy viendo y vamos corrigiendo tal vez cualquier contratiempo. No sé si hay preguntas o inquietudes. Dicen. ¿Ah? Es que yo hice la izquierda. Entonces cambiamos, los que tal vez se confundieron, hicieron en la izquierda, pues pasamos a hacer en la derecha, ¿sí? Porque a mí me interesa que practiquen en las dos rodillas, en las dos piernas. Ariana, recogerse el cabello. Ya voy. Gracias, primer llamado. Bueno, voy a sacar la segunda captura de pantalla. Veo que Alan Mazacón no está. Skin Juan Fernando, Alison Ocaña, no sé qué pasó. Ah, sí han estado. Ah, sí ha habido cámaras. No, chévere. Listo, perfecto. Ya sabe que la primera vuelta es para que usted le fije bien la venda y después comenzamos a descender, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, que usted pueda trabajar, que usted al momento que está vendando no le sobrecargue, es decir, no le ponga venda tras venda encima para que no se le haga pelota. ¿De acuerdo? Sí. Acuérdese lo que siempre le decía cuando hacíamos los vendajes de la muñeca. El vendaje tiene que estar bien distribuido durante toda la parte de la articulación. Perfecto. Voy revisando. Daniela Tipantoca, ya terminaste. Listo. Muy bien, Daniela. Chévere. Enrolla nomás la venda. Por ahí ya cayó Sebastián, ya se lesionó ya. Y ya es el primer blooper de los vendajes. Juanfer, ¿terminaste? Dale, Juanfer. Enrollarán las vendas, chicos. Al último les pido. A ver, Alondra, gírale. Muévale. Listo, Alondra, perfecto. Muy bien, enrolle la venda. Keila Mena. Listo, Keila, perfecto. A ver, David Hidalgo. Deje del Call of Duty, vamos a ver, perfecto. Muy bien.
Listo. Gabriela, gírale. Perfecto, Gaby, está muy bien ese vendaje. Listo, enrolle. Alison. Muy bien, Alison. Ahí está bien distribuida la venda. Perfecto, Alison. Listo. William, déjame ver. Ya, nos falta ajustarle un poquito, pero de ahí estamos muy bien, William. ¿Sí? ¿Me entendiste la idea que es lo importante? Perfecto. Jennifer, ¿cómo nos fue? Chévere, Jennifer, veo que está bien distribuida la venda. Perfecto. Jorge. Qué bien, Jorge. Muy bien, te felicito. Está muy bien hecho tu vendaje. Listo, chévere. Juanfer, ¿ya estamos listos? A ver, vamos a ver qué se nos inventó el Juanfer. Ah, no, sí está perfecto. Chévere. Está muy bien hecho, Juanfer. Muévele. Muévele hacia el frente y hacia atrás. Muévele así, Juanfer. No está apretada, ¿verdad? ¿No te aprieta, Juanfer? No, ya, perfecto, está muy bien, enrolle su venda. Alison Ocaña, déjeme ver lo que está trabajando. Doménica Gómez, ¿cómo le fue? Chévere, Domé, está muy bien ese vendaje, no, no te está apretando tampoco, ¿verdad? Listo. Aarón Ruiz. Perfecto. Póngase de pie, Aarón. Muestre, muestre cómo está trabajando la venda. Listo. Perfecto. Nicolás. Nicolás ha estado con la pinta futbolística. Chévere, chévere. Muy bien, Nicolás. Te felicito. Está muy bien hecho el vendaje. Ismael. Si te das cuenta, eso justamente, Ismael. Todo tiene que estar cubierto. Ya se te movió ahí. ¿Sí? Eso tenemos que ajustar cuando la pierna está semi extendida. ¿De acuerdo, chicos? Tome asiento, por favor. Tome asiento. ¿Sí? Tomamos asiento.